el papel de la Iglesia en la Guerra Civil fue un papel consecuente con el que había jugado en el pasado. Había estado siempre muy ligada a los intereses de los sectores sociales dominantes y al verse estos amenazados durante la República, la Iglesia está del mismo lado que quienes están defendiendo sus privilegios frente a las reformas republicanas. De tal forma que cuando se da el golpe de Estado y comienza la Guerra Civil, el posicionamiento de la Iglesia como institución va a ser claramente del lado del golpe de Estado, llegando incluso a proclamar la cruzada, que la guerra no era una guerra, sino que era una cruzada, y apoyando en todo momento la dictadura que se está construyendo. Marino Ayerra fue un cura que estuvo en Alsasua como párroco durante la Guerra Civil, durante los años de la Guerra Civil. Él allí fue como, porque era un Alsasua, un pueblo de izquierdas, y el obispo lo mandó justamente para que evangelizara a los ateos, gente que no iba a la iglesia, que les preocupaba bastante a la iglesia. Él, por supuesto, por eso es que prohibieron luego su libro Con el tiempo, estuvo del lado de la gente más necesitada, de la gente perseguida, trató de salvar a gente, consiguió que salvaran a mucha gente. Mi padre tuvo que huir porque él iba a perder la vida, lo iban a asesinar, y dejó la iglesia con todas las consecuencias. Él no pidió permiso de secularización ni nada. Él dijo, se acabó y se acabó. Cuando se va conociendo la represión brutal que se está dando en todos los pueblos de Navarra, que como sabido va a acabar con la vida de más de 3.000 personas, pues en general, aunque los posicionamientos variarán de unos párrocos a otros, pero la Iglesia como institución podemos decir que como poco guardó silencio. Y aunque hubo algunos casos, como el de Marino Ayerra en Alsasua, u otros conocidos, como el de Eladio Zelaya en Cáseda, que llegaron a fusilarlo incluso, o otros cuantos de sacerdotes que se opusieron a la represión, en general la postura del clero podemos decir que fue más bien de inhibición. Y podemos comentar también al respecto la posición del obispo de Pamplona, de Marcelino Olaechea, que fue precisamente el primer obispo en proclamar que la guerra era una cruzada. Lo hace en un momento en el que se está dando la mayor parte de la represión y después, a la altura de noviembre, la mayor parte de la represión tiene lugar en verano y los primeros meses del otoño, ya para la altura de noviembre, digamos que cambia, bueno, más que cambie de... No es que cambie de discurso, pero sí que hace un matiz a ese discurso previo, reclamando que no hubiera más sangre en las sacas al margen de la ley, digamos, y es un posicionamiento excepcional dentro de la jerarquía, que aunque digamos que llega tarde en el sentido de que ya había tenido lugar la mayor parte de la represión, pues tiene también lugar y también hay que comentar. La historia de Marino es una serie de hechos que ocurrieron durante los años más negros de la historia reciente de España. Se calló durante mucho tiempo los horrores de la guerra, los asesinatos, las torturas. Se calló en las casas. Ese era el objetivo del fascismo al dejar la muerte en las cunetas, ¿no? Que la gente se aterrorizara y no hablara. En parte lo consiguieron con mucha gente y hoy las nuevas generaciones, lamentablemente, muchas de ellas no conocen qué es lo que es el fascismo. Lo oyeron nombrar, pasó por allí en algún lugar de la historia, pero no tienen clara idea de lo que fue. Entonces un libro como este, que es muy fácil de leer, pues es muy interesante porque la historia tiene que conocerse para que no se repitan los mismos errores de antes, ¿no? Que si alguna vez hay un intento de restaurar ese tipo de gobiernos o que vengan partidos de ultraderecha, pues que no se los deje avanzar, porque es muy peligroso para los pueblos. Pues a la gente joven que se interese en leer historia, porque en ello nos va la calidad de vida. Chao, 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 chao.